¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Alan y esto es Tico Fam. Por allá está Emilia, ya se van a caminar. Estamos en Abrams Creek, en Smoky Mountains. Ya estamos instalados. Este es el campsite 12 o el puesto 12 para acampar. Llegamos a eso de mediodía, almorzamos algo rápido y desmontamos las cosas y se vino ese aguacero. Y hasta ahora ha parado llover. Yo me mojé, pero todo. Tratando de poner esta lona, que pues me costó la verdad, y de ahí podrán, mejor ni les enseño. Está mal puesta, honestamente no es como a mí me gusta, pero en realidad no tenía mucho donde amarrarla. Sí, ya ha estado lloviendo mucho y bueno, monté la tienda de esa donde va a dormir Larry y Emma en el puesto número 12, que apenas está descubriendo el área. Y ese por el tipo de tienda también, probablemente una tienda más alta y hasta de más personas se acomode bien. Y monté esta tienda estando debajo de la carpa porque estaba lloviendo demasiado y logré montarla acá y pasarla para acá. Siempre se mojó un poco, pero ya con un poco de un paño lo secamos. Aquí hay donde sacar, hacer una fogata. Lo importante es que la madera con la que se puede hacer fogatas tiene que ser especial. La venden en ciertas tiendas cerca de la zona. Son como las 6:30 y ya por fin, bueno, paró de llover, gracias a Dios. Y terminé pues de instalar mi tienda, que nosotros estamos en el puesto 4, José y yo vamos a dormir ahí. Lo que me temía resultó ser cierto, los sitios para acampar designados son relativamente pequeños. Aún así veo que mucha gente pone la tienda cediéndose del espacio. En la información que vi del sitio, decía específicamente que tenía uno que poner la tienda dentro del espacio asignado. Y por eso yo reservé dos puestos, el 12 y el 4, en este riachuelo. Para mí es un río, pero está bien calmado. Este es un bosque muy tupido. Ahora les muestro un poquito cómo es el sitio. Y tiene como más o menos 15 o 16 puestos para acampar. Es relativamente pequeño comparado a otros de los campsites asignados, ¿verdad? En diferentes lugares de lo que es Smoky Mountains, que es un área increíble de extensión. Entonces un campsite o campamento puede estar a kilómetros de acá. Este nos gustó precisamente porque es menos gente, ¿verdad? Porque es más reducido el espacio. Como ven, ya hay gente con tiendas, unas más grandes que otras. Otra gente con super equipo así con camper, con asador de gas, o sea, una cosa muy fina. Nosotros pues de viaje no podíamos traer mucha cosa y vinimos con un equipo meramente portátil, ¿verdad? Tiene, sí, acceso a agua. No sé si será potable, pero trajimos filtro para filtrarla. Aquí hay una toma de agua. Y por acá está una guardar la comida contra los osos. Solo hay una. Y tenemos estos basureros también contra osos. Ok, ahí está el puesto 12 donde está Larry y Emma. El baño está súper cerca. La verdad es que la comodidad de estar más cerca del baño es genial. Esta es una pirita para lavar los platos. El baño de hombres. Aquí dice que mantener cerrada la puerta para mantener fuera serpientes, murciélagos y roedores. Alguien dejó abierto el tubo. Ahí está un orinal, el servicio. Ahí está el baño de mujeres, ahí está. Van a tener reserva porque lógicamente, pues si usted no llega a la hora en punto, pueden coger su puesto. Aquí también uno puede llegar sin reserva, pero es recomendable hacerlo.
Nosotros ya habíamos reservado hace unos meses y pues estaba también con el cartoncito rojo de reserva. That's really strong, right? Oh, hola, hola. Bye. A ver, Lari, que así no, que corre mucho más rápido, bien. Qué interesante. Por más caudal que haya, donde estamos acampando es súper tranquilo y viene acá a agarrar velocidad por la pendiente. No pudimos hacer la caminata que teníamos planeado, es un poco de moderada, difícil. Pasa eso, ¿verdad? El clima no nos ayudó. Aún así disfrutamos el aguacero y la mojada y todo. La verdad es que al final de cuentas uno disfruta. Mañana, si Dios quiere, sí, vamos a seguir con el plan de salir temprano José y yo, bueno, con Lari y Emma, en principio, hacia el campsite, el 17, perdón, que es más adentrado en el bosque. De hecho, uno inicia en esa zona donde estábamos. Está la entrada del sendero. Y pues estén ahí pendientes de ese video. Síganos en Ticofam, vamos a devolvernos, ya caminamos un poquito. Está este sitio, por allá está la casa del guardaparques. Creo que no hay nadie en este momento. La entrada a la calle es por allá. Entra uno unos kilómetros de acá. Con una calle muy angosta, si viene un carro de frente hay que echar para atrás y dejarlo pasar, que le sean el paso o uno ceder el paso.